Saludos a todo el mundo, estamos aquí en el avión online, estamos saliendo de una Hellgate, de las verdes o azules, como queréis llamarlas, porque hoy tenía un pequeño, no dilema ni discusión, sino yo pienso que son verdes, he dicho yo. Sí, yo pienso que el color es verde. Y alguien del clan dice, no, es azul. No sé, para mí esto es verde. No sé, igual soy daltónico, puede ser. En el caso, llevo toda la tarde jugando con Hellgates, la verdad estoy teniendo bastante suerte. De hecho, llevo ya, esta va a ser la, esta última ha sido la sexta, esta va a ser la séptima seguida sin morir, haciéndome la entera yo, de las cuales cuatro han sido libres sin encontrarme nadie. No, cuatro han sido libres. No, tres han sido libres y tres me he encontrado dos veces a un tío con ballesta. Vamos a ir para arriba. Y la otra vez me he encontrado a un notas con... Ah, no, llevo más. Porque me he encontrado notas con lanza y a un peletero. Sí, llevo más. Y otras tres. Pues eso. Llevo siete, esta es la octava. Llevo siete sin perder, básicamente. Como veis, salimos con pompa. Me voy directamente aquí. Estoy siempre atento a esto. Con la build que llevo, que la explicaré y la enseñaré después. Le bajamos la primera mitad de vida. Muy sencillo, muy rápido, gracias a la E del arco. Normalmente no me hace falta gastar una segunda E, porque con el veneno y demás muere rápido. La verdad es que estoy sacando bastante dinero y bastantes runas y materiales y objetos que luego puedo vender en Carleón en el mercado negro. Porque pensaréis, todo eso que llevas de tier 3 y tal, y tier 2, que tengo algunas cosillas, es mierda. Sí, es mierda, pero es mierda que tú vas a la subasta y vas a vender por 1000 como mucho. Esa mierda, por la oferta y demanda del mercado negro, igual te puedes encontrar que vale 1200, 1500, 2000, 3000. Depende del momento en el que lo vendas también, de la oferta y la demanda. Va. Parece ser que no vamos a encontrar a nadie en esta tampoco. Así que, porque normalmente lo que tardo de uno a otro suele salir ya aquí el si viene gente. No siempre, pero normalmente sí. Porque alguna vez me he encontrado que estoy terminando este y cuando sale ahí el 2 o el 3. Así que nada, voy a explicar un poquito, más que la build, que lo voy a explicar al final, el por qué no estoy haciendo nada, por qué voy directamente, por qué no pierdo vida. Es importante llevar la sopa, ¿vale? Para ser exactos, no la tengo ahora mismo. Es sopa de tier 5, sopa de col. La que utilizo, también puedes utilizar la de tier 3, la de trigo es un poquito más barata, por lo menos en Marlo, que está a una diferencia de 400 de plata. Yo por 400 de plata la verdad es que prefiero coger la de tier 5, que me aseguro que entre viaje y viaje no pierdo nada, nada de vida. Fijaros, voy a dejar que estos me golpeen, muchas veces gasto la F. Ahora salimos del combate y ya tengo la vida al tope. Ahora estos me empiezan a pegar, estos pegan poquísimo además. Lo importante es esquivar su skill, que es esta de aquí. Y ya vuelvo a estar a tope de vida. Y lo mismo aquí y lo mismo ahí arriba. Esquivamos eso. ¿Ves? Aquí ya tengo la vida al máximo. Aquí sí que tiro la F. Y ya vamos a por el tercero. Y nada, facilito. La verdad es que con esta build es fácil. Es una build que en principio no necesita muchas horas por el tema de habilidades y de tier. Que me ha sorprendido, la gente que viene aquí muchas veces vienen con tier 6 o equivalente a tier 6 como 4.2, 5.1. Mucho artefacto, yo llevo algo muy básico, la verdad, ahora lo explicaré. De media saco por Hellgate de estas completas bien hechas por mí, yo solo, saco unas casi 4000 de plata por cada una. Si tenemos en cuenta que llevo 8, esta es la octava que estoy haciendo sin morir, la durabilidad me ha bajado nada, no me ha bajado ni un 10% la mayoría de los equipos. Normalmente cuando hago esto, cuando mato al enemigo, mato a esos dos y mato a estos tres de aquí. De esta forma gano unos 500 más de plata, que de esa forma acerco a los 4000, 3800 creo que hice los cálculos que eran. Esperamos a que salga el cofre. Y la build, vamos allá. La capucha del mercenario con la habilidad que nos quita los stuns, súper importante. Súper, súper importante. La chaqueta del mercenario con la habilidad del set de sangre que nos
Es muy compatible, tiene mucha sinergia con la E y con la Q del arco que llevo. Porque lo que hace es que cada vez que dañas a tu enemigo te curas 45, que en este caso son 50 y pico, realmente. Lo que te curas, ya salió el cofre. Antes son 50 y pico con el poder y demás adicional. Y de esta forma, con esta E, que lo que hacemos es que cada golpe vamos haciendo más daño y vamos cogiendo más velocidad de ataque, y después cuando se estaquea 6 veces empieza a bajar la armadura del enemigo, lo cual hace que metamos mucho, pero mucho. Esto asegura que metamos muchos golpes para curarnos con esto. Además, cada vez que hacemos daño, incluido el veneno de la Q, se estaquea el golpe, es decir, yo tiro esto. Tiro una Q y la Q normalmente hace 3 ticks, 3 veces X de daño, 21 de daño. Pues esas 3 veces, que tardan muy poco, es lo que yo consigo curación. De esta forma, con esta habilidad, que hay dos opciones, o bien dura 8 segundos o bien 15 golpes, 15 veces le hacemos daño al enemigo. Normalmente nos curamos esos 15 golpes. Tener en cuenta que con 15 golpes a 50, vamos a poner 50, son 56, 57, no estoy seguro, pero vamos a poner que son 50. 15 golpes, con 10 golpes nos estamos curando 1500. Con 10 golpes ya nos estamos curando toda la vida. Nos tienen que bajar dos veces, por decirlo de una forma. Nos tienen que hacer el daño de dos vidas, de 3000. Pues eso es muy bueno. Estas botas, las de reales, porque llevo la evasión, el salto evasivo, que es este de aquí. Antes llevaba las de asesino, porque tiene la voltereta, que es esta de aquí, que hace lo mismo, un poquito más corto. Y te da velocidad de movimiento, pero han subido el tiempo de espera a 25. Antes estaba a 20, si no me equivoco. Mientras que el de este son 15 de tiempo de espera. Entonces lo tiramos muchas veces. Esa es la build. Muy importante el veneno. El veneno es súper importante. Igual que la sopa, el veneno es súper importante. Porque no siempre tienes que gastar veneno. Obviamente, yo no en todas las luchas gasto el veneno. Solamente gasto veneno cuando me encuentro 2 contra 1. Ahí gasto veneno. Y también gasto veneno cuando estoy peleando contra alguien y me baja la mitad de la vida y yo no le he bajado y le he bajado la mitad o menos de la mitad. Si le bajo más de la mitad no suelo gastar el veneno porque con la curación que tengo aguanto bastante. Y lo que voy a hacer, hemos empezado con 1.100, 1.100, no, no, 1.946.000. Sí, llevo ya 60k, no sé si, sí. No 60, no 70k. Llevo ya, si no me equivoco. Y me voy a seguir de más y luego pondré un total de lo que he sacado hoy para que lo veáis al final del vídeo. También voy a poner esto y cada vez que me encuentro con gente y estoy peleando, estoy grabando. Entonces voy a hacer una especie de recopilación.